Amigas y amigos, esta semana ocurrió un hecho inédito, una actitud absolutamente eh, condenable, fuera de lugar, de toda norma, por parte de tres integrantes del Tribunal Federal Electoral que se negaron a recibir personalmente a Xochil Gálvez quien no solo es Xochil Galvez, es la candidata presidencial de tres partidos políticos nacionales que había llevado una queja al Tribunal Federal Electoral y que tenía derecho a ser recibida en audiencia personal para esgrimir sus argumentos que permitieran al Tribunal valorar el retiro de las llamadas mañaneras de el espacio público puesto que el presidente de la república ha desde ahí atacado denigrado intervenido de manera ilegal e inconstitucional en el proceso electoral que está en curso los artículos 41 y 134 de la Constitución le prohíben al presidente intervenir en el proceso electoral, porque guardan lo que llamamos el principio de neutralidad que debe de guardar los titulares del poder ejecutivo. Bueno, Sochi ha sido agredida por el presidente de la República y las mañaneras se han convertido en un instrumento electoral a favor de Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, Xochitl con toda razón exigía que fueran retiradas del aire porque en más de 60 ocasiones el presidente ha sido amonestado, sancionado por el órgano electoral y él, no importándole estas reconvenciones, ha reincidido y de manera sistemática vuelve a intervenir en el proceso. Por lo tanto... Si no hace caso de las recomendaciones, si no hace caso de las tarjetas amarillas que le ha sacado la autoridad electoral, era y es el momento de sacar la tarjeta roja. Pero la presidenta del, del Tribunal Electoral, la magistrada Mónica Alaí Soto Fregoso, el magistrado Felipe de la Mata Pisaña y el magistrado Felipe Fuentes Barrera, no aceptaron recibirla personalmente como es la tradición desde hace muchos años y el derecho que tiene quien interpone un recurso ante el propio tribunal. Le ofrecieron una cita por Zoom, cosa que no había ocurrido. Cualquier persona tiene derecho a tener una audiencia, pero díganme ustedes si no es absolutamente inusitado que la candidata presidencial, la más importante candidata de la oposición, no haya sido recibida de manera directa y personal por los magistrados. En el Frente Cívico Nacional no queremos quedarnos callados ante este hecho y le hacemos un enérgico llamado de atención, una reconvención. Estricta, enérgica a estos tres magistrados. Mónica es la magistrada presidenta, ella era la obligada en brindar este derecho de audiencia personal que tenía Xochitl. Se le negó en un acto inusitado. Creo que ellos están poniendo en duda absolutamente su neutralidad que están siendo capturados por el poder público, que están siendo sometidos al poder presidencial y que ese es un precedente que no puede quedar impune. Le exigimos una rectificación de estos hechos, que actúen con imparcialidad, que actúen para hacer que la ley y la constitución se cumpla. Nuestra solidaridad con Xochil Galvez y nuestro repudio. A estos tres magistrados, entre ellas su presidenta, porque este antecedente es nefasto y refleja la pérdida de autonomía que ha venido teniendo el Tribunal Electoral. Y a los ciudadanos les pedimos que estemos vigilantes y atentos. Por cosas como estas, vamos a salir a marchar el 19 de mayo, el domingo 19 de mayo. Por cosas como estas, vamos a tener que volver a salir a las calles a defender nuestra democracia y nuestras libertades.